Argentina avanza. Obra pública, autopista Ezeiza Cañuelas. El presidente Alberto Fernández encabezó la inauguración del último tramo de la autovía que une a ambos partidos. Los trabajos a lo largo de 4,7 kilómetros mejorarán la circulación de más de 13.000 vehículos por día. Educación, nuevo jardín de infantes en La Rioja. El ministro Jaime Persic inauguró una escuela de nivel inicial para 150 niñas y niños en la capital provincial. Cuenta con salas de 3, 4 y 5 años. Reactivación ferroviaria. Récord de toneladas transportadas en trenes de carga. Durante 2022 se transportaron más de 6 millones de toneladas. Representa un 64% más que en 2019. Ya se renovaron casi 1.200 kilómetros de vías en la red de trenes de carga y se reconstruyeron más de 1.000 vagones. Argentina avanza.